Pero sí. Bueno. Profesor, buenos días. Se lo logra ver, pero no se lo puede escuchar. ¿No? Está. Ok, he cambiado de audífonos, por favor, me dan su conformidad a ver si ahora se me escucha. Voy a poner también el video. Si ahora se me escucha, a ver. Buenos días, profesor. Sí se le escucha. Ahora sí se escucha, ¿no? Ya, ok, cambio de audífonos, a ver. Listo. Bueno, vamos a ver cuántos participantes, a ver si ya tenemos quórum. Ok, ya aumento, tenemos ya 12 participantes. Unos 5 más nos faltarían. Bueno. Ok, hoy día vamos a hablar sobre teoría de las aleaciones metálicas. Los objetivos es identificar las relaciones, ¿no?, de las propiedades de los metales con la constitución de las aleaciones metálicas, ¿no? Aplicar en la industria las diferentes aleaciones metálicas según sus propiedades, ¿no? Se busca esa interacción de estructura versus propiedades y cómo nosotros podemos cambiar estas propiedades haciendo cambios en la estructura, ¿no? Mediante procesamientos o tratamientos, como estaba mencionando, ¿no? Para finalmente buscar una aplicación particular ahí en la industria, ¿no? Es básicamente lo que resta del curso vamos a hablar sobre eso, ¿no? Bueno, nosotros habíamos entrado a hablar sobre la sesión pasada, sobre cómo estudiamos la estructura, ¿no? Cómo estudiamos la estructura y teníamos la estructura atómica, que es la que ustedes han visto en sus cursos básicos de química, ¿no? Y luego cómo al acomodarse los átomos en ocupando espacios ya preestablecidos, se forman las estructuras cristalinas, que vienen a ser como los ladrillos que conforman toda la estructura de los metales principalmente, ¿no?
es lo que llamamos el cristal, ¿no? Entonces, conjunto de átomos forman las estructuras cristalinas, en donde en las diversos vértices de esta estructura cristalina están acomodados los átomos, ¿no? En algunos casos serán átomos del mismo elemento, en el caso de las aleaciones, como el que vamos a hablar hoy día, los átomos, hay átomos que son átomos huésped y átomos que pueden introducirse o átomos que pueden reemplazar a los átomos huésped, entonces forman las aleaciones metálicas, ¿no? El conjunto de estructuras cristalinas, cuando estas se van uniendo, ¿no?, forman lo que llamamos la estructura micrográfica, es decir, los granos metalográficos, ¿no? Y eso es lo que se puede ver al microscopio. Nosotros no vamos a ver cristales, o sea, mucho menos átomos. Lo que vamos a ver son las estructuras metalográficas, o sea, o como le llamamos, el grano metalográfico. Entonces, eso sí lo vamos a ver con el microscopio. Las empresas, fundiciones siderúrgicas que tenemos en el país, algunas empresas metalmecánicas de transformación, cuentan en su laboratorio con un microscopio metalográfico para poder observar la estructura micrográfica, ¿no?, de los metales. Nosotros ahí en TEXU tenemos el laboratorio de materiales, tenemos nuestro microscopio metalográfico. Ustedes van a aprender a preparar las muestras para poderlas observar, para poder observar estas al microscopio, ¿no? Es todo un arte la preparación de las muestras, ¿no?, para que se puedan ver al microscopio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ya en la parte práctica, cuando vamos a ver nuestros talleres, ¿no? Okay. Entonces, esa es la manera como se estudia la estructura, ¿no? Desde el punto de vista de estructura cristalina, habíamos hablado que hay tres, si bien son más de 100 estructuras cristalinas, ¿no?, estas las podemos resumir en tres grupos principales, ¿no? De estas tres, dos pues tienen la estructura cúbica, o sea, fácil de recordarlo, ¿no? En las estructuras, cúbicas, la diferencia entre estas dos es una era de cuerpo centrado, o sea, tenemos, aparte de tener un átomo en medio del cuerpo del cubo, ¿no?, tenemos átomos en los vértices del cubo, ¿okay? Los átomos acomodaban en los vértices del cubo, pero también contábamos con un átomo acomodado en medio del cuerpo, por eso se le llamaba esta estructura recúbica de cuerpo centrado. La otra estructura cúbica, o sea, como ven, idéntica, pero una ligera diferencia de que, si bien esta tenía un átomo en medio del cubo, acá teníamos un átomo en el centro de cada cara, ¿no? Centro de cada cara. Por eso se conoce con el nombre de recúbica de caras centradas, ¿no? Recúbica de caras centradas. Y que estas dos prácticamente se resumían, están casi todos los metales conocidos, ¿no? En esta de FSC, pues está el cobre, la plata, el oro, ¿no?, el plomo, bueno, el aluminio también, el cromo, el platino y el hierro gamma, que nosotros se me ha hecho la diferencia entre hierro gamma y el hierro alfa. Y la otra estructura que no es cúbica, porque estas dos hemos dicho que son cúbicas, es la estructura hexagonal compacta, donde tiene la base en forma de hexágono. Las dos bases, tanto la de arriba como la de abajo, los átomos se acomodan en los vértices de este hexágono, ¿no? ¿Quién cristaliza en esta forma? Pues el zinc,
por mencionar uno de los elementos de los cuales somos grandes productores a nivel mundial. Y tenemos luego el magnesio para hablar de estos dos más importantes, digamos, o conocidos, porque el otro es el berilio, cadmio, cobalto, ¿no? Ahora cobalto, que ha empezado a tener mucha importancia, le decía, porque en la fabricación de baterías de litio, no solamente va el litio, sino también va el litio con el cobalto. Okay. Entonces ahí está la estructura, cómo nosotros estudiamos la estructura, solamente para conocerles, tener una idea de la estructura cristalina, ya que nosotros vamos a hacer algunos tratamientos o procesamientos para hacer que esta estructura cambie. Por lo pronto, había mencionado cómo el tratamiento mediante temperatura. Sobre todo acá el caso del hierro, ¿no? Es muy interesante, habíamos resaltado. El hierro cambia su estructura cristalina de BCC o cúbica de cuerpo centrado, cambia a una estructura FCC, o sea, cúbica de cara centrada. Para diferenciarlo, este se le llama hierro alfa, mientras que a este el hierro gamma, como vemos acá, hierro gamma. Hierro alfa. No se trata solamente de saber qué es su estructura cristalina, sino que cómo gracias a este pequeño cambio es que se ha desarrollado todo prácticamente la industria de la ingeniería de construcción, ¿no? Gracias a esta propiedad que tiene el hierro de cambiar su estructura cristalina. Mediante, mediante la temperatura, o sea, solamente al subir la temperatura cambiaba su estructura cristalina, ¿no? Y así teníamos acá, vamos a ver, el BCC puede, en caso del hierro puede cambiar. En el caso del hierro, puede cambiar de BCC a FCC y viceversa, ¿no? Puede regresar también a tener una estructura BCC. Esto por efecto de la temperatura, ¿no? Por efecto nada más de la temperatura, nosotros podemos hacer este cambio de estructura cristalina. Eso es muy importante. Muy importante porque eso ha permitido el desarrollo de la ingeniería, ¿no? Te les decía, por esta modificación que experimenta el hierro, que puede pasar desapercibido para nosotros, pero si no fuera posible esta transformación, no la ingeniería no se hubiera desarrollado tal como la conocemos ahora, ¿no? La construcción de diferentes artículos de acero se debe en gran parte a esta transformación, a esta propiedad de transformación del hierro, ¿no? A esta propiedad se le llama los cambios alotrópicos, la alotropía que presenta el hierro y algunos otros metales, ¿no? Pero el hierro principalmente lo ha hecho, lo que ha hecho que el hierro y sobre todo su aleación principal, el acero, tenga tanta aplicación en la industria, ¿okay? Debido a esta simple propiedad, simple entre comillas, porque en realidad resultó fundamental para para la vida, ¿no? ¿Okay? Esta propiedad que tiene el hierro de transformar su estructura cristalina. Yo recuerdo que hace muchos años en la que se elaboró el texto de química básica, ¿no? De los cuales participé con los profesores de química en ese entonces. Después el texto se ha ido modificando cada vez que llegan profesores nuevos, hacen algunas mejoras, algunos cambios. Pero yo me acuerdo, porque ahí, como dicen, metí mi cucharita, ¿no? En lo que son los cambios, ¿no? Los cambios de
de estado, que ustedes han estudiado ya y se lo saben de memoria, ¿no? Los estados de la materia, sólido, líquido, gas, plasma, ¿no? Y cómo los elementos pueden experimentar estos cambios. Pero yo también metí ahí, me acuerdo, por el hecho de que yo fui el que participé en esta pequeña parte de hacer que resaltar ya desde el primer ciclo que sepan que aparte de cambiar de sólido a gas, o de sólido a líquido, líquido a gas, gas a plasma, ¿no? Los elementos también pueden experimentar cambios en su estructura cristalina, ¿no? Y principalmente lo que llamamos los cambios alotrópicos, ¿no? Y da la casualidad que esta simple propiedad ha hecho que conozcamos a la tecnología, la ingeniería tal como se ha desarrollado hasta nuestros días, ¿no? Gracias a esta propiedad, decía, de que hay elementos que experimentan cambios en su estructura cristalina. No solamente basta saber que los elementos pueden cambiar de sólido a líquido, líquido a gas, gas a plasma, sino que también pueden experimentar cambios en su estructura cristalina. Y eso es lo que más aplicación ha tenido a nivel industrial, a nivel tecnológico, el saber que hay elementos que pueden cambiar su estructura cristalina con los cambios de temperatura, con variación de temperatura. ¿Okay? Nosotros nos vamos a centrar en más que nada en todo lo que es el hierro y el acero, ¿no? Porque había mencionado aquí que tan importante es que a las aleaciones se les ha clasificado como ferrosas, ¿no? Y no ferrosas, ¿no? Gracias a la gran aplicación que tiene, ¿no? El hierro y el acero, ¿no? Es que nosotros hemos clasificado a las aleaciones metálicas como ferrosas y las no ferrosas, ¿ok? Y es tan importante que hay que clasificar a todos los grupos, el fierro, tan importante es el hierro o fierro, que a todos los aleaciones le hemos clasificado ferrosas y no ferrosas, sí, para que vean, ¿no? ¿Qué importancia tiene el fierro de que solamente un elemento metálico ha hecho que clasifiquemos a toda la metalurgia como ferroso y la no ferrosa? Y no ferrosa está todos los otros elementos que no son el hierro, ¿no? Principalmente pues está el cobre, ¿no? Está el aluminio, solamente por hablar de los dos más representativos. Hay otros más como el zinc, el magnesio, el titanio, aleaciones de base de níquel, etcétera, ¿no? Pero es tan importante el hierro que la metalurgia la hemos dividido en ferrosa y no ferrosa, así, así de importante. Y dentro de esa importancia está el hecho de esta propiedad que tiene, ¿no? De poder transformar su estructura cristalina, ¿no? De BCC a esta estructura cristalina de FCC. ¿Ok? Está como varía, ¿no? Y eso hace que exista el hierro gamma y el hierro alfa. Los dos son hierro, sí, es hierro, pero uno alfa y gamma para diferenciarlo, porque es el mismo elemento, pero tiene propiedades distintas. Solamente por la forma en que está distribuido, está acomodado los átomos en la red cristalina. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene? Solamente por ese hecho. Los dos son hierro, sí, es el hierro. Es el mismo hierro, pero los átomos están acomodados de distinta manera y eso le da propiedades distintas, propiedades tecnológicas y de ingeniería completamente distintas. ¿Ya? Entonces, de eso se trata toda esta parte de la metalurgia ferrosa, ¿no?
Por eso, ahora yo cuando agarro el texto de química, digo, ya sacaron, ya no está esa parte de cambios alotrópicos. ¿Por qué lo han sacado? Porque en sexto ciclo lo vamos a mencionar, ¿no? Y es tan importante que prácticamente todo lo que nos rodea es hierro o acero, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ¿por qué lo han sacado los cambios alotrópicos? Hay que me acuerdo, yo hice que aparezca ahí en texto de primer ciclo. Bueno, cada vez que vienen, siempre contribuye, pero a veces de repente le restan importancia, pero porque no son, digamos, no ven lo que se hace luego en los siguientes ciclos, ¿no? Entonces le decía, el hierro puede pasar de la estructura BCC, a este se le llama, como habíamos mencionado, este es el hierro alfa. A ver, me está saliendo mal acá el dibujo. Vamos a borrarlo. Ahí está. Vamos a ver. Sí, salió. ¿Qué hacer de una vez acá el dibujo? Bueno, que porque utilizamos las letras del alfabeto griego, ¿no? Ajá, ahora sí me salió el alfa y este es el gamma. ¿No? Es el mismo hierro, pero ha experimentado, le llamamos un cambio de estructura cristalina por efecto de la temperatura, ¿no? Es el mismo hierro, pero para diferenciar su estructura cristalina, a uno le llamamos hierro alfa y al otro le llamamos hierro gamma, ¿okay? Solamente experimenta este cambio, ¿no? ¿Es reversible? Sí, es reversible. Y vamos a ver. Lo otro es la estructura HC, hexagonal compacta HC, ¿no? Que experimenta el zinc, el cobalto, por ejemplo, ¿no? Okay. Esto nos motiva a hablar de que los metales tienen más de una estructura cristalina, como he mencionado. A esto se le llama polimorfismo. El que algunos elementos poseen más de una estructura cristalina, se llama el polimorfismo. Como en el caso del hierro, cuando este cambio de estructura cristalina es reversible, se le llama alotropía. Alotropía. ¿Okay? El metal más conocido, el metal alotrópico más conocido, pues es el hierro, ¿no? Como he mencionado. A ver, el hierro, que pasa de estructura BCC, o sea, fierro alfa, cuando se le calienta por encima de 910 grados centígrados, cambia su estructura cristalina a una estructura FCC, y al cual se le denomina hierro gamma. Pero si lo seguimos calentando, como hemos visto, vuelve otra vez a ser fierro alfa, ¿no? O sea, cuando lo calentamos arriba de, si seguimos calentando 910, llegamos a 1410 y vuelve otra vez a tener una estructura BCC, ¿no? Pero para diferenciarlo del alfa, se le llama estructura cristalina delta, ¿no? Delta, pero es la misma BCC de la alfa, es la misma BCC, ¿no? Entonces puedo decir que ahí solamente hay dos estructuras cristalinas, BCC y FCC, ¿no? O sea, el hierro alfa, hierro gamma. Y como es reversible, se le llama alotropía.
Si no fuera reversible, se le llamaría solamente polimorfismo, ¿no? Por ejemplo, hay uno que no es reversible, sí, el caso más típico es el del carbono. El carbono se presenta en diferente estructura cristalina en la naturaleza, en nuestro planeta. Uno es en forma de diamante, ¿no? Que es red cúbica. Y si este carbono se presenta en una estructura cristalina de tipo hexagonal, se conoce con el nombre de grafito, ¿no? Grafito y es hexagonal, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos el polimórfico, netamente dicho, sería el carbono, o sea, se presenta de formas con dos estructuras cristalinas en nuestro planeta. Uno es cúbico, el diamante y el hexagonal, que es el grafito, y es el mismo carbono, el mismo elemento, ¿no? Y alotrópicos, que o sea que aparte de tener diferente estructura cristalina, esta es reversible, que si se lo caliento cambia y se lo vuelve a enfriar, nuevamente puede regresar, ¿no? Es el hierro y el otro es el titanio, ¿no? El titanio. Bueno, en el caso del carbono, justo da la casualidad, ¿no? Antes de ayer, porque era el domingo, estaba viendo este History Science, ¿no? Me gusta ver eso. Claro que lo van repitiendo, todo el día lo repiten, basta ver una sola vez en una determinada hora, porque después se va repitiendo. Hablaba justo como en cerca del río Éufrates, hablaba este científico del, ¿no? De Jordan Diels, que es un es arqueólogo, pero también es metalurgista, entonces es uno de los pocos especializados en arqueometalurgia. Es un científico canadiense y está investigando justo, se ha encontrado una zona, una población que se extinguió, desapareció de la noche a la mañana, ¿no? Y se ha estudiado de que este pueblo, por no decirle pequeña ciudad o pueblo, desapareció porque fue sometido a alta temperatura, porque encontraron restos calcinados debajo, ¿no? En el subsuelo se encontró estos. Y les sorprendió, ¿no? Porque había como que todos habían muerto a la vez. Y empezaron a estudiar qué es lo que puede haber ocurrido. Y encontraron restos de carbono, justamente que estamos mencionando acá. Y pudieron determinar la fecha, ¿no? Que es lo que hacen los arqueólogos. Y esto es de 200 años antes de Cristo. ¿Qué ocurrió 200 años antes de Cristo para que esta población haya desaparecido? ¿Y de qué manera, ¿no? Calcinados. Y ahí se llegó a estudiar, según estos científicos, porque no se ha tratado de él, sino fueron como tres más, de que habían sido sometidos a una temperatura de 1600 grados. Y algo inusual para la época, ¿no? O sea, entonces es la lava de un volcán, puede haber salido un volcán, la lava, los sepultados. Pero ahí resulta, bueno, también ahí me enteraba que la lava no supera los 1200 grados. ¿Y cómo es que llegó a 1600? Bueno, muchas especulaciones, ¿no? Que puede haber llegado un meteorito y todo, sí, pero ¿dónde está el resto? La huella del meteorito, ¿no? Entonces nos deja ahí con la interrogante. Resto de vidrio, que solamente se hace análisis de este vidrio, y nosotros lo vamos a mencionar a cada momento, que es el tema de estos compuestos que funden a altas temperaturas, que es la alúmina Al2O3, la sílice que ustedes conocen, SiO2, que justamente son los materiales fundentes,
perdón, que son las impurezas y que también algunos se utilizan como fundentes. Se utilizan para fabricar materiales refractarios. Repito, la alúmina, el óxido, el trióxido de aluminio, que es alúmina. La sílice, que ustedes lo conocen muy bien. Solamente hablar de la sílice funde a 1700 grados, ¿no? La alúmina a 2000 grados. Y el otro que encontraron un resto de cromita, el trióxido de cromo, funde arriba de 1600 grados, 1800 grados. ¿Cómo es que esto se pudo fundir, ¿no? Porque encuentran vidrio con estos componentes. Tenía que haberse llegado a 1800 grados. Y no solo eso, sino que encuentran restos de diamantes, ¿no? Encuentran diamantes esparcidos. Entonces es un carbono que ha sido sometido a alta temperatura o que ha venido de afuera, ¿no? Entonces, pero ustedes con esa cosa ocurrió con esa población, ¿no? En resumen, no daban una respuesta que era un meteorito, pero después se quedaba con la pregunta, ¿no? No hay resto de meteorito ahí, o sea, no hay una gran fosa que se haya formado. Te dice allá, es por la lava, y después te dice, sí, pero la lava no llega a más de 1200. Te va dejando con las preguntas. Ok, entonces, eso nos hace ver la interrogante que tenemos, es que el diamante se formó acá o el diamante vino por, como este caso, vino de afuera, ¿no? Porque la alta temperatura que haya alcanzado para que se haya formado el diamante. Ahora, geológicamente, creo que ya les mencionaba cuando hablábamos del oro, y ustedes lo pueden ver ahora ya en YouTube, está esto, que explican los científicos. El oro probablemente haya venido de una explosión que se ha dado fuera del planeta, ¿no? Una explosión cósmica. Y de ahí ha venido el oro cuando la Tierra se estaba solidificando, formando recién. Por eso que encontramos oro esparcido, como cuando ustedes echan sal a su huevito para comer un huevo frito. Le echan la sal, ¿no? Así se está esparcido el oro. Entonces el oro no es que se formaba acá, como los otros metales, sino que puede haber venido de afuera. Porque no es otra manera de explicar cómo tenemos el oro diseminado, que es el oro que hay en Yanacocha, en Barrick, ¿no? Ahora se llama Boró, que es el que ha comprado Barrick, ¿no? Pero ahí tenemos las estructuras cristalinas, puede ser el mismo material, el mismo elemento, pero la estructura cristalina que normalmente a simple vista no lo vemos, nos dice que hay estos cambios, ¿no? Y un simple cambio de estructura cristalina significa cambios en sus propiedades tecnológicas. ¿Okay? Listo. Acá, para concluir con esta parte, y cómo tenemos subiendo la temperatura, ¿no? En este caso, vemos en 910 grados el caso del fierro, el fierro alfa que es este, se transforma en fierro gamma, ¿no? Y nuevamente arriba de 1410. Regresa a una estructura BCC y se le ha dado en llamar fierro delta, que es el mismo de acá, ¿no? Sino que para diferenciarlo de que se forma a esta temperatura, se le llama fierro delta. Pero básicamente le dije que son dos, BCC y FCC. ¿Ok? Ahí está. Ahorita vamos a ver un video cortito de 5 minutos, 3 minutos, para ver qué es lo que están haciendo los chinos con un elemento que lo están extrayendo de acá, de los yacimientos de Perú, que es el renio que
Para muchos no saben que el Perú es un gran productor de renio. Lógicamente, no aparece ni siquiera en las estadísticas de la producción del Ministerio de Energía y Minas. Pero ese renio se encuentra en los yacimientos de acá de cobre y molibdeno, que son la mayoría de los yacimientos de cobre que hay en el Perú. Tienen cobre y tienen molibdeno. Ok, pero en el molibdeno se está yendo el renio, que es material estratégico importantísimo para la fabricación de todo lo que son aeronaves. Es un material utilizado en alta tecnología, en el cual ya China pasa a tener a cumplir un papel importante a nivel tecnológico mundial con la fabricación ya de estos aeronaves, sobre todo los álabes, decía, de las turbinas. Nosotros la vez pasada habíamos visto en un video americano cómo se fabrican, cómo se utiliza, ¿no?, lo que llamamos el investment casting, que es la fundición a la cera perdida, y esa es la técnica que se utiliza para fabricar álabes de turbina. Porque muchos que no conocen dicen, ah, no, la fundición a la cera perdida, eso se utilizaba para fabricar joyas, todo, pero y a nivel industrial no se utiliza, no saben, ¿no? Pero actualmente ese es el único método, el más apropiado, tecnológicamente hablando, por el buen acabado, por las formas que se pueden obtener tan complejas de los álabes de turbina, y se está utilizando los chinos, sobre todo, que se han especializado en la fabricación de álabes de turbina. Pero el metal que están usando es uno de esos metales, es el renio. El renio que lo están obteniendo de acá de Perú, ¿no? Del cual la mayoría de los metalurgistas y los químicos no saben que Perú es un gran productor. Veamos el video. Veamos el video de estas construcciones. La fabricación de las superaleaciones a base de renio. Vamos a cambiarla. Dice China make, a base de el C900 19 and G20 engines with rhenium superalloys, ¿no? ¿Cómo China fabrica estos motores de este tipo, ¿no?, con superaleaciones a base de rhenio? Para muchos, apunten, porque ¿cómo es que para China es tan importante el rhenio y nosotros no sabemos ni siquiera que producimos rhenio, ¿no? Es de la ignorancia que hay, ¿no? Lógicamente, ustedes como químicos metalurgistas, pues esto no puede pasar desapercibido. Ustedes tienen que conocer mucho mejor que cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Nosotros somos grandes productores de renio. Miren lo que está haciendo China con este metal que se extrae tanto en las Bambas como en Chinalco. Ahí va. Estas son las turbinas de las aeronaves. Ahí están las turbinas, miren los álabes de las turbinas. Estos álabes, ¿sí?, son las que se fabrican con superaleaciones a base de renio. Miren lo que está haciendo, lo que está fabricando China. Está fabricando a Rusia, inclusive. Ahí están.
aviones de guerra, ¿no? No sería posible si es que no pudieran fabricar estas turbinas. Están los álabes de turbina, renio, de las cuales somos nosotros altos productores, que ni sabemos que producimos ese elemento metálico. Están las pruebas para aviones rusos, ¿no? Yo cuando presento, ojo, cada vez que presento este video, inmediatamente entran a LinkedIn y me revisan quiénes son los que están viendo este video. Profesor, disculpe, se le fue el audio. Ahora sí, estaba apagado. Sí, me apreté el botón sin darme cuenta. Ahora sí se me escucha. ¿Sí? Sí, profesor. Ahora sí. Ahora sí se me escucha. Sí, se la escucha. A ver un ratito. A ver, ahora sí ya se me escucha porque había apretado el botón a la hora de dar de nuevo. Sí, profesor, sí se la escucha. Ahora sí, ya, ok, gracias. Entonces, continuamos con, vamos a ver, este video de 3 minutos.
Pueden ver las alas de las turbinas, cómo puede soportar altísimas temperaturas, ¿no? De estos gases de reacción, ¿no? Y sobre todo los aviones de guerra, ¿no? Dice que China produce las nuevas superaleaciones a base de renio. Los aviones necesita estas turbinas. Están los álabes, miren. A Rusia decía que la fábrica está fabricando los álabes. Habla de la fábrica, ¿no? De aleaciones, de superaleaciones. Ahí están los álabes, miren. Mira, están las turbinas a alta temperatura y este metal puede soportar, ¿no?, esa temperatura tan alta. Son aviones de guerra, ¿no? Normalmente. Y uno siempre dice, ¿para qué fabrican aviones de guerra? Están las guerras, ¿no? Que estamos. Nosotros, sin estar metidos, estamos soportando las consecuencias de todo, que los precios han subido. Bien, ahí quería que vean ustedes cómo está avanzando la tecnología y cómo se utilizan estas aleaciones. En este caso, de un metal que. El renio y el tungsteno son elementos que soportan altísima temperatura, ¿no? Entonces, a la vez que se fabrican por. Thank you, ¿no? For watching. Bien, eso es lo que quería mostrarles, ¿no? Acá, miren, Rhenium Superalloys, ¿no? Bueno, aprovechando, mejor, nos habíamos quedado acá. Nuevamente que compartí las diapositivas. Ok, me dicen si ahora se está viendo nuevamente en las Sí, profesor, diapositivas. pero se ve Ok. pequeño. Sí, ahorita vamos a aumentarlo. ¿Ya? Ok. Entonces le decía, habíamos diferenciado polimorfismo de alotropía, ¿no? Entonces la alotropía, cuando este polimorfismo es reversible, ¿no? Puede cambiar de estructura BCC a FCC y nuevamente al enfriarse regresa, ¿no? Pero eso, digamos, es lo que menos se utiliza, ¿no? Normalmente es cómo nosotros podemos aprovechar estas diferentes velocidades de enfriamiento para obtener diferentes estructuras cristalinas, ¿no? Entonces, aquí
Si tú enfrías lentamente, puede regresar, ¿no? De estructura alfa, fierro gamma. Pero esto solamente se hace, o mejor dicho, se obtiene si es que lo enfrías lentamente, ¿no? Pero decíamos que si tú vas variando la velocidad de enfriamiento, puedes obtener también diferentes estructuras cristalinas, ¿no? Muy interesante, ¿no? Eso es lo que ha hecho que se desarrolle tanto la industria metalúrgica del hierro y el acero, ¿no? Ahí está. ¿Qué importancia tiene la industria siderúrgica? Bueno, habría que preguntarle a los rusos por qué han bombardeado las grandes siderúrgicas que tiene Ucrania, ¿no? Esos son sitios estratégicos. Iba a mostrarles, pero de repente para la próxima sesión, qué importancia tiene Ucrania, ¿no? Desde el punto de vista de lo que nos compete a nosotros como el tema de metalurgia. Hay que tener, bueno, Ucrania más sabía por algunos compañeros que había tenido de trabajo en la anterior empresa. Trabajé muchos años. El jefe de mantenimiento, un chico que había venido de Ucrania, había estudiado en la Universidad de Kharkov. Cada vez que veo noticias de Ucrania, me acuerdo mucho de lo que él nos contaba, ¿no? A la hora del almuerzo, así, ¿no? En la hora de los breaks, decimos, ¿no? En el comedor. Bueno, él se casó con una chica ucraniana, que siempre venía a esperarlo al trabajo, ¿no? A las 5, pues la conocíamos también a la chica. Bueno, él estudió en una carrera que se llama Ingeniería de Máquinas, el equivalente acá a Ingeniería Mecánica, ¿no? Lo hacía Kharkov. Entonces él contaba cómo la diferencia. En esa época Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, o sea, a lo que es ahora Rusia. Y bueno, Kharkov, que está casi en el límite de Ucrania con Rusia. Es una universidad que inclusive de ahí han salido premios Nobel, ¿no? Entonces nos contaba cómo. La diferencia que hay con las instituciones acá en nuestro país, por ejemplo, o cualquier otro país acá en Sudamérica, es de que él salía, dice, los estudios no son tan diferentes, ¿no? Como acá, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que hay universidades, instituciones que tienen sus laboratorios, una de las principales diferencias que él veía era que cuando salía ya de la institución las prácticas que tenían, por ejemplo, dicen en su campo, él dice, estaba la fábrica de aviones Antonov. Y decía, no, qué bonito, ¿no? Salir de tus clases, de tus talleres, e inmediatamente el profesor Sibe te explicaba en la misma fábrica de aviones, ¿no? Entonces ahí un poco yo. Tenía contacto a través de esta persona, de este colega de trabajo, qué es lo que nos puede diferenciar, ¿no? De una institución, de un país donde hay tecnología. Había visitado también algunas siderúrgicas, ¿no? Como también había desarrollado. Eso fue becado allá, ¿no? En esa época había muchas becas para países de tanto Europa como digamos para Rusia, ¿no? En este caso él se fue a esto en esa época era la Unión Soviética. Bueno, nos contaba su experiencia, ¿no? Por eso que bueno, también cuando estuve trabajando en Sider Perú había también algunos ingenieros que habían estado en la Unión Soviética. Bueno, y de pasada se habían casado, ¿no? Habían traído sus parejas ya de la Unión Soviética. Algunas de Ucrania, otras de Bielorrusia, mismo Rusia. Y contaban, pues, ¿no? Buenas universidades, definitivamente. La tecnología no hay que dejar de lado, ojo. Rusia ahorita es un país pequeño,
O sea, desde el punto de vista económico, ¿no? La economía rusa es casi cercana a la de España en cuanto a PBI, pero desde el punto de vista militar es una potencia militar, igual o casi igual o superior de repente que Estados Unidos. Si contamos de cantidad de misiles nucleares, Rusia tiene más que Estados Unidos. Lógicamente, y China, hay una diferencia enorme. China tiene poca en cuanto a su capacidad militar de China con respecto a Rusia o Estados Unidos, pues China está por debajo, ¿no? China sí tiene ahorita un poder económico, China y Estados Unidos, ¿no? Pero Rusia tiene menor capacidad, poder económico, pero repito, la parte de su tecnología y desde el punto de vista militar es una potencia tan igual como Estados Unidos, ¿no? Y da la casualidad que la industria militar ha permitido en nuestro campo, que es la metalurgia, haber desarrollado mucha tecnología metalúrgica, ¿no? Y ahí se utiliza mucho esta transformación para variar las propiedades, ¿no? De los metales, por ejemplo, de los tanques, ¿no? Cómo se puede conseguir planchas más delgadas, pero con mayor resistencia, en base a las aleaciones que se pueden fabricar, en base a los tratamientos térmicos, ¿no? Hay revistas, ¿no? De industria militar, así que como catálogo, ¿no? Que te ofrece, así como alguien, pues, agarras un catálogo cuando quieres comprarte un carro nuevo, carro usado, depende. Igual, ¿no? Te llega una revista con cómprate tu avión de guerra, ¿no? Te venden dos por uno, están de oferta, ¿no? Como no hay, sobre todo en épocas que no hay guerras, están ahí estoqueados, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en estas revistas de la industria militar estaban promocionando los carros anfibios hechos de aluminio, de aleaciones de aluminio, no es aluminio puro, definitivamente. Es como agregando un poquito de elemento de aleación al aluminio, les cambia completamente sus propiedades tecnológicas, ¿no? Y tú puedes fabricar un aluminio tan duro como el acero, ¿no? Solamente agregándole, por ejemplo, un 4% de cobre al aluminio, puedes obtener un aluminio tan duro como el acero, tan resistente como el acero. Y de eso están hechos todos los aviones. Ustedes están familiarizados, subirse a un avión y se habrán preguntado cómo es que ese avión está hecho de aluminio y si el aluminio es tan débil, ¿no? ¿Cómo es que está hecho estos aviones donde viajamos, ¿no? Están hechos de aluminio, es que no es un aluminio común y corriente, ¿no? Es una aleación de aluminio. Es un duro aluminio, o sea, un aluminio al cual se le ha agregado un poquito de elemento de aleación, no más del 4%, por decir, ¿no? Aproximadamente, pero ya le cambia sus propiedades tecnológicas, ¿no? De eso se trata esta parte de la metalurgia y la transformación. Le decía cómo en este catálogo ofrecían carros anfibios, carros de guerra. Y decía, son bastante ligeros. Decía, estos carros, en lugar de transportar solamente un carro, dos carros de guerra de acero en un avión, de estos puedes transportar, si son de aluminio, puedes transportar casi el triple, ¿no? Y eso porque la densidad del aluminio es la tercera parte de la densidad del acero. Entonces, el acero, repito, es mucho más pesado que el aluminio, ¿no? 2.7 aproximadamente la densidad del aluminio y la del acero cercano a 8, ¿no? Podemos decir casi la tercera parte, ¿no? Y así, ¿no?
por el estilo. Entonces, todo lo que está fabricado de aluminio pesa más, pesa menos, perdón, que el acero, ¿no? Los carros de guerra ahora se hacen, fabrican aluminio. Pero la mayor aplicación la tienen en la fabricación de aviones, ¿no? Hechos de aluminio, pero ya no es un aluminio puro, no es una aleación de aluminio con un determinado tratamiento térmico. Entonces, otro que experimenta, otro elemento que experimenta estos cambios alotrópicos es el titanio, ¿no? Que cambia de una estructura hexagonal a una estructura BCC, ¿no? Cúbica, de hexagonal a cúbica. Si le cambia las propiedades. Le cambia las propiedades al titanio. Nosotros vamos a ver cómo es que, les decía, variando esa velocidad de enfriamiento, de calentamiento, nosotros podemos obtener diferente estructura cristalina y, por lo tanto, obtener diferentes propiedades tecnológicas, ¿no? Las aleaciones metálicas, que es nuestro tema, ¿no? Nosotros empezamos con este video de las superaleaciones a base de renio, las cuales China se está especializando en fabricar estos álaves de turbina. O sea, muy, muy interesante porque cómo los chinos están captando en dónde puede, a dónde puede invertir en tecnología, ¿no? Mientras yo escucho algunos textos, algunos expositores, ¿no? Que ya la fundición a la cera perdida no se utiliza. Y los chinos, como ven que esto se puede aplicar para usar, perdón, cómo se puede aplicar para fabricar estas formas complejas de los álabes, de las turbinas. Y ven qué metal se puede utilizar que pueda soportar tanta temperatura, ¿no? Temperaturas tan altas. Ya es entonces el renio se presta para esto. ¿Dónde el renio? En el Perú tiene renio, Chile también, porque tiene unas minas muy parecidas a las nuestras, en el norte de Chile. Son minas de cobre molibdeno, ¿no? Mientras acá se dice, no, la tostación ya pasó de moda, ¿no? Y la tostación ya no se utiliza, claro, ya no se utiliza para el cobre, pero sí se utiliza para obtener el renio, por ejemplo. Entonces, hay algunas cosas ahí con discrepo, ¿no? Con algunos metalurgistas, expositores, ¿no? Y por eso digo, ¿cómo ver en dónde invertir en tecnología, ¿no? ¿Okay? Y eso nosotros un poco vamos a la metalurgia de transformación nos lleva hacia eso, ¿no? Definitivamente la fabricación de piezas, partes, ¿no? De maquinarias. Hace poco estuve escuchando de parte de la Embajada de Australia a una señora, si tengo, si hay por ahí tiempo, puedo pasar un cortito de su exposición. Habló sobre los METs. METs le llaman a la industria que debe acompañar a la industria minera, ¿no? La industria minera, en nuestro caso, el Perú es muy, cumple un papel muy importante, ¿no? En Australia también. Pero ¿cuál es la diferencia, no? Porque dice, mire cómo Australia vive de la industria minera y nosotros, ¿por qué no podemos vivir de la industria minera? Sí, muy bien, la industria minera hay que reconocerla. Cumple un papel muy importante, preponderante, diría yo, en nuestro país. ¿Y pero qué lo diferencia de Australia? ¿Qué nos diferencia de Australia? ¿Qué nos diferencia de Sudáfrica? ¿Qué nos diferencia de Canadá? Que son países también mineros. Entonces, esta señora de la Embajada de Australia no es el embajador, es una, ¿cómo le llaman? Representante, ¿no? Pero trabaja en la embajada y expuso, ¿no?
Los met, lo voy a escribir acá. Habla de los met, con ese nombre se le conoce, ¿no? A los Metallurgic Enterprise, ¿no? Son las empresas metalúrgicas, empresas que abastecen al sector minero. Entonces, en eso hay que poner énfasis. A eso apunta esta parte del curso, a ser proveedor de la industria minera. Ahí, como decimos, ahí está la plata, ¿no? Experiencias, aparte de mi persona que fabricaba pernos para carros de la industria, le llamamos maquinaria pesada, ¿no? Es el término que lo conocen ahí en Texu. A esta maquinaria pesada usan unos pernos que le llamamos este tipo Caterpillar. Yo me había dedicado a fabricar eso, ¿no? Hasta que llegaron ya productos, les decía, a mitad de precio, ¿no? Y ya tuve que dejar de producir. Pero había otra, una señora que me llamaba la atención, que abastecía de comida al sector, a una empresa minera pequeña. Y le encargó un ingeniero, o sea, este es de la vida real, un ingeniero de esta empresa minera le dijo, ya que usted para viajando más seguido a Lima, porque esta es una mina de la Sierra Central, de empresas mineras que generalmente son subterráneas, le decía, de repente allá en Lima me puede averiguar, nos faltan estas piezas para los carros mineros. La señora vino y averiguó dónde le podrían fabricar. Y después con su hijo, no sé si lo que ya no, en esa época no sé dónde había estudiado su hijo, con su hijo decidieron que ellos también, ellos lo podrían fabricar, ¿no? Entonces se copiaron, le compraron inclusive porque ella tenía el mercado, ojo, que si tienes el mercado tienes la empresa, ¿no? Ya puedes alquilar maquinaria, alquilar local, no comprarlo, alquilarlo. De repente por una vez a la semana, crearte un equipo, ¿no? Me acuerdo que yo alquilé montacarga cada vez, una vez al mes que venía, que me llegaba del extranjero materia prima para bajarlo de los camiones. Y de ahí ya no lo volví a usar. ¿Para qué comprarme un montacarga, no? Porque la gente viene a venderte, ¿no? Y este montacarga, ¿cuánto cuesta? $30.000 más barato, $50.000, pero ¿para qué, no? Mejor alquilarlo, le pagas $500 una vez al mes. Vienen, te bajan toda la mercadería, te la acomodan en tu pequeño almacén y ya tienen, no tienes por qué comprarte el equipo. O sea, no comprar, alquilar. Esa es la voz. Entonces el señor empezó a fabricar estas piezas y eran justo de aluminio, de una aleación. O sea, primero pensó que era de aluminio, pero después ya su hijo empezó a averiguar, ¿no? Se trataba de una aleación de aluminio, era duraluminio lo que fabrica estas piecitas, ¿no? Y se hizo una industria, ¿no? Hizo una industria de abastecimiento al sector minero, que fue como yo empecé también, ¿no? Empecé y terminé en mi caso, ¿no? Porque yo trabajaba en una fábrica grande de pernos, pero no fabricábamos lo que a mí me. Cada vez que iba a visitar, yo atendía a alguno porque era el jefe de calidad. Y cuando iba a veces visitar a las empresas mineras, me decían, nosotros queremos estos pernos, ¿no? Para molino, para las chancadoras. Pero nosotros no fabricábamos eso, ¿no? Entonces ahí se me prendió el foquito, entonces, ¿por qué? Y a ver cómo le puedo abastecer, ¿no? Entonces conseguir maquinarias usadas, una máquina usada para de esta capacidad para fabricar ese tipo de productos. Entonces solamente necesitaba el material y vi que para dar esos pernos necesitaba un tratamiento térmico. En la empresa donde yo trabajaba, tranquilamente me podía dar el servicio de tratamientos térmicos con un pago, ¿no? Entonces traía los productos, le hacía el tratamiento térmico y más, qué mejor que yo mismo lo controlaba, ¿no? ¿Se cuenta?
Entonces ahí se sabe, se hacía el tratamiento térmico, los pernos que yo fabricaba en un taller, ¿no? Y así, ¿no? Abastecía al sector minero unos pernos especiales. Repito, hasta que llegó la importación de China, de Taiwán, que lo fabricaban los mismos pernos a mitad de precio. ¿Y por qué decir, por qué no decirlo? Mejor acabado, ¿no? Porque yo lo fabricaba en caliente y este venía, se notaba que era fabricado por deformación en frío, entonces el acabado superficial era más liso. Entonces, ya no podía competir, ¿no? Sobre todo que la materia prima me costaba casi igual que la tonelada de alambre, de alambrón de acero, me costaba casi lo mismo que la tonelada de pernos, ¿no? O sea, China decía, ¿cómo puede conseguir precios tan baratos? ¿Cómo puede vender tan barato? Que estos son magos, que no. Claro, lo que pasa es que estaban apoyados por el gobierno. Era una inversión que hacían para hacer que la industria, para quebrar a la industria, ¿no? En este caso, a la industria peruana, muchas empresas quebraron. En mi caso, ¿no? Que era solamente un principiante, digamos, tuve que cerrar, ¿no? ¿Okay? Deshacerme de mi maquinaria, el alambrón las alambres que tenía, la materia prima, rematarla, ¿no? Y no podía competir definitivamente. Bueno, empresas más grandes tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces, eso es, digamos, Australia, en cambio, Australia tiene los MET, o sea, empresa proveedora del sector minero, mucho más desarrollado, ¿no? Ellos, su industria proveedora del sector minero, el 70% de su industria ya se exporta, ¿no? Exporta. En el caso nuestro, ojo, ahí les voy a mostrar luego unos pequeños videos de algunos compañeros, ex colegas de estudio, compañeros de estudio, que todavía trabajan en las fundiciones. Y fabrican ellos todo lo que es forros para molino, para la industria minera, y exportan, ¿no? Exportan. Si bien un 90% venden acá en el mercado interno, entre un 10 y un 15% lo exportan. Y exportan a países desarrollados, ¿no? Sea, fabrican, se dedicaba a cosas especializadas. Esa es la idea, ¿no? Cosas especializadas, pues hay que ser observadores. Una industria que necesita, ¿no? Para fabricarle, ¿no? No consumen cantidades, pero suficiente. Yo siempre digo, ¿no? A ver, yo me acuerdo cuando empecé a fabricar, yo tenía un sueldo como jefe en una empresa, jefe de calidad, y en este pequeño taller, incluso tenía personal ahí, pero me daba a mí una ganancia casi como de un buen sueldo, ¿no? Yo tenía un sueldo extra ahí, aparte de dar trabajo a algunos operarios, ¿no? Me daba a mí un ingreso extra, ¿no? Un sueldo, un buen sueldo, más del que tenía ahí en la empresa donde estaba trabajando como jefe. Entonces ustedes vean así, ¿no? Un negocio que te dé un sueldo ya es excelente negocio, ¿no? No te vuelve, como dicen algunos, si quiero un negocio que me vuelva millonario, ¿no? Pero un negocio donde ya obtienes un sueldo, ojo, como utilidad, un sueldo mensual. Y con mayor razón todavía, si, y a, que aparte de tener un sueldo ahí, descontando el sueldo todavía tienes utilidad, ¿no? Descontando tu sueldo. Yo, por ejemplo, ahí me ponía un sueldo de 200 soles semanales. Perdón, un salario de 200 soles semanales, a veces 150. Y aparte de eso, tenía la utilidad, era como un sueldo adicional, ¿no? Claro, yo me ponía un sueldo ahí porque ya renuncié a la empresa, me dediqué a mi taller, me puse un sueldo bajo,
Bueno, no es que renuncié, la empresa cerró por la importación que llegaba tan barata, ¿no? Entonces, esto después ya volví a conseguir otro trabajo, ya como gerente de calidad, ¿no? Y este tallercito después tuve que cerrarlo. Pero esa es la, digamos, qué cosa. Yo escuchaba atentamente a esta señora de la Embajada de Australia, también habló el de la Embajada de Canadá, ¿no? Sobre esto de los proveedores del sector minero, o sea, cómo aprovechar el que tenemos un sector minero tan bueno, digamos, para poder ser proveedor, ¿no? Para poder ser proveedor. O sea, tener una pequeña empresa legalmente constituida, lógicamente, para poderle vender, ¿no? A las empresas mineras. Porque todo, digamos, la industria minera mueve mucho, ¿no? Por cada puesto del sector minero, más o menos se crean 7 puestos adicionales de proveedores del sector minero, hasta los que hacen transporte de personal, ¿no? Veo con mucha alegría, ¿no? Cómo hay empresas, me contaba, hay un exalumno de Texu, trabaja en estas empresas, Mitsui, creo, y cómo han vendido 6 ómnibus pequeños a Quellaveco, ¿no? 6, 8 camiones. Perdón, buses. Entonces, eso, la empresa minera mueve, ¿no? Mueve la economía. Entonces, la idea está en cómo ser proveedor. En nuestro curso apunta a conocer lo que se puede fabricar, ¿no? Piezas, bueno, la industria también de automóviles, autopartes, que ya hay menos en nuestro país, pero en mi época había mucho movimiento en la industria de autopartes. Le decía, ahora México es el que lleva la batuta a México, ¿no? Comparado la industria minera con lo que producen las autopartes y autos que produce México, el sector minero es pequeño comparado a la industria metalúrgica de transformación en México. O sea, el sector de la industria automotriz mueve mucho dinero en México. De tal manera que la minería ya está es más abajo, ¿no? Nosotros quisiéramos que el sector MET, los proveedores de la industria minera, produzca tanto como produce la minería, ¿no? Qué contentos estaríamos, ¿no? La industria minera cada vez irá desarrollándose, pero hará mover más la economía de repente regional y nacional, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que nosotros buscamos. Desarrollar los MET, como decía esta señora, ahorita se me ha ido ahorita el apellido. Y ya un 70% de lo que fabrican los proveedores australianos para el sector minero ya lo exportan y un 30% es lo venden ahí a su mercado interno. ¿Cómo obtenemos las aleaciones? Se obtienen fundiendo los diversos metales. Esa es la primera manera de fabricarlos en un mismo crisol, ¿no? Como por ejemplo una aleación a base de cobre. Y ahí viene lo interesante, ¿no? Me acuerdo que esta planta de fundición se fabricaba latón. El latón es cobre con zinc. Entonces, primero se fundía el cobre. El cobre teóricamente funde a 1082 grados centígrados, pero la fundición estaba pues, a 1200, ¿no? Cercano a 1200 grados centígrados. Y la pregunta, me acuerdo de la primera vez que llegué a esa fundición. Yo decía, y ahora
¿Cómo le agregamos el sin, no? Porque el sin, como saben ustedes, el sin funde a 420 grados y se evapora, si no me equivoco, a 950, ¿no? Se vuelve vapor. De repente menos todavía de 950. Por ello, a ver, ustedes googleen, ¿no? La temperatura en que el zinc pasa de líquido a vapor. La temperatura exacta, ¿no? Pero, ¿y cómo le echan el zinc sin que se evapore? Porque el baño fundido está a 1200. Ah, me dicen. Nosotros lo ponemos primero en el momento de hacer la carga. Ahí lo ponemos, pero siempre hay pérdidas, me decía, ¿no? Siempre hay. O sea, estaba bien mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es que funden el zinc si a casi 950 ya el zinc se evaporó, ¿no? Y el baño está a 1200. Bueno, son técnicas que hay que tener en cuenta al momento de fabricar las aleaciones, pero de primera instancia, las aleaciones se obtienen fundiendo los diversos metales en un mismo crisol, ¿no? Y luego se deja solidificar, ¿no? En el laboratorio que hemos tenido presencial la semana pasada, por ejemplo, hemos fundido una aleación a base de estaño, una temperatura baja de fusión, y hemos podido llenar los moldes, ¿no?, que se han elaborado de harina. Mañana tenemos con la otra sección. Ahí ustedes van a tener la experiencia de fundir la aleación a base de estaño y luego colarlo en los moldes de harina y fabricar unas determinadas piezas, ¿no? En este caso ya la aleación estaba fabricada, pero si ustedes quisieran fabricar, bueno, le agregarían estaño, le agregarían los otros elementos ahí en el crisol, ¿no? Así es como se fabrican las aleaciones. Y entonces, la estructura de estas aleaciones está formada por microconstituyentes, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Cristales simples o puede ser cristales de compuestos, ¿no? Y en este caso tenemos, vamos a mencionar, cristales de solución sólida. Ustedes, este término de repente no lo han escuchado antes. Claramente cuando hablamos de soluciones, nosotros pensamos inmediatamente en soluciones líquidas, ¿no? Que la que, por la experiencia que hemos tenido en laboratorio de química, hablamos de soluciones líquidas. Pero acá en esta parte del curso hablamos de soluciones sólidas. Y se dice solución sólida por su semejanza, ¿no? Por su semejanza con las soluciones líquidas, ¿no? Entonces, ¿por qué se le da, bueno, qué semejanza tiene? Bueno, de que está conformado por dos o más elementos y donde puede haber intercambio de átomos o sustitución de átomos, ¿no? Como vamos a ver. Y una solución sólida es una combinación atómica en el estado sólido entre dos o más elementos en una red, ¿no? O sea, en una estructura cristalina, en una red espacial, ¿no? Y así podemos hablar de dos tipos de soluciones sólidas, ¿no? Una es la solución sólida sustitucional, como la que vemos acá, por ejemplo, la que forma el latón, solución sólida sustitucional, en que tenemos átomos de cobre, entonces en mayor cantidad, entonces el huésped,
¿no? Está en mayor cantidad los cobres, vamos a, se le ha puesto acá este color medio rojizo. Y el elemento de aleación es el zinc, ¿no? Entonces tenemos cobre con zinc, que es justamente cómo se fabrican los latones, que es una aleación de cobre con zinc. Decimos solución sólida porque tenemos átomos de zinc, por decir, disueltos en el cobre, ¿no? Pero no está, por decir, disueltos como en el caso de las soluciones líquidas, sino que se le da ese nombre por decir, ¿no? De que a nivel atómico el zinc está dentro de la estructura cristalina del cobre. ¿Ok? Los átomos de zinc dentro de la estructura cristalina del cobre. ¿Ok? Y en este caso es sustitucional. ¿Por qué es sustitucional? Porque está sustituyendo o reemplazando, el zinc está reemplazando a algunos átomos de cobre en la red cristalina del cobre. El cobre que solidifica en estructura cúbica de caras centradas, vemos que átomos de cobre han sido reemplazados por átomos de zinc. Como el metal base es cobre, es el que está en más del 50%, ¿no? El zinc es el elemento de aleación acá. Por eso que decimos aleación de cobre, guión zinc, cobre zinc, porque el cobre está en mayor cantidad. Si fuera al revés, si al contrario, el zinc está en mayor, en más del 50%, sería una aleación zinc guión cobre. Siempre va primero el que está en más del 50%. ¿Ok? En este caso es una aleación de cobre zinc. Cobre guión zinc, porque el cobre está en más del 50% y el zinc está sustituyendo a algunos átomos de cobre en la red cristalina. Ahora, para que se pueda dar esta sustitución, no es cualquier elemento, no va a formar aleaciones de este tipo, ¿no? Con el elemento base. Hay un requisito, hay un requisito. Como podemos ver a simple vista, los átomos deben ser casi del mismo tamaño para que lo pueda sustituir, con una diferencia no mayor al 16%. ¿Ok? Ese es un requisito para que pueda darse este tipo de aleación por sustitución. ¿Ya? La otra forma de solución sólida, felizmente son dos. No hay mucho que memorizarse. La otra forma, decía, es la solución sólida, pero ya no es de sustitución o sustitucional, sino intersticial o de intersticios, intersticios o vacíos o huecos, ¿no? Es decir, que en la red cristalina, como por ejemplo acá, la red cúbica del hierro, en los intersticios o espacios vacíos se mete átomos de carbono. Estos de color negrito, estas bolitas acá de color negrito, ¿no? Átomos de carbono se meten en los espacios vacíos de la red cristalina del hierro, ¿no? En los espacios vacíos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿está sustituyendo al átomo de hierro? No. No está sustituyendo, o sea, el carbono no está sustituyendo a los átomos de hierro, se está metiendo en los espacios vacíos. Entonces se llama solución sólida intersticial y de intersticios o espacios libres, ¿no? Ahí se mete el carbono. Lógicamente, para que se pueda meter en estos espacios libres, solamente átomos muy pequeños podrían meterse en los espacios libres, ¿no? Como el caso del átomo de carbono, que es un átomo muy pequeño, su radio atómico es pequeño, y se puede meter en la red cristalina del hierro. ¿Ok? Entonces, dos tipos de soluciones sólidas, de sustitución y intersticial. ¿Está bien? ¿Hay requisitos? Sí.
casos sustitucional que sean muy parecidos para que uno reemplace o sustituya al otro, parecidos en tamaño, o sea, en radio atómico. Y el otro de intersticial, que también tiene su requisito de que tiene que ser bastante pequeño. Solamente átomos muy pequeñitos pueden meterse en los intersticios de la red cristalina del elemento base. ¿Está bien? Por ejemplo, el carbono, el boro, que son, tienen radios atómicos muy pequeños, ¿no? Se pueden meter en los intersticios o espacios libres, ¿no? Entonces ahí está el factor de tamaño atómico. El requisito es de que sea, esa diferencia no sea superior, dije 16, no, 14%. En función de los radios atómicos, el radio del soluto, o sea, el elemento base, perdón, el elemento que va a entrar en el elemento de elección, que es el soluto, un poco haciendo memoria de las soluciones, su curso de primer ciclo, soluciones sólidas, usando la misma terminología. El solvente sería el elemento que recibe, ¿no? El elemento base. El soluto es el que se mete, ¿no? El elemento de aleación que entra acá en la red cristalina del solvente se llama, es el radio atómico del soluto. Esa diferencia con respecto al soluto debe ser menor al 14%. O sea, no debe haber mucha diferencia en los radios atómicos. ¿Ok? Ahí está. Entonces, hay un requisito, ¿no? Para que, repito, regresando, hay un requisito para que uno pueda reemplazar al otro, que esa diferencia no sea mayor al 14%. ¿Diferencia en qué? En los radios atómicos de los átomos. ¿Okay? Entonces, las propiedades de las aleaciones metálicas dependen de su composición, así como del tamaño, forma y la distribución de sus fases o microconstituyentes, ¿no? La adición de un componente, miren, incluso menor al 1%, pueden modificar intensamente las propiedades de la aleación. De aquí me puedo adelantar, por ejemplo, el caso del boro, ¿no? Ahora que estamos en una guerra, la preguerra ha sido la pandemia, la guerra bacteriológica que hemos tenido, la guerra mundial bacteriológica. Teóricamente han fallecido casi 6 millones y medio de personas a nivel mundial, teóricamente, según la Universidad Johns Hopkins de Reino Unido, que es la que lleva la estadística. Pero le escuchaba, ¿no?, al expresidente Vizcarra en un discurso en el Congreso, que él tiene los datos de la Organización Mundial de la Salud, la estadística de la Organización Mundial de la Salud, que habla de que la diferencia de muertos, de lo que normalmente la cantidad de muertos que fallecen, repito, perdona, por volver a decir, ¿no? Muertos y muertos, la cantidad de fallecidos, vamos a decir, la diferencia, porque no, hay una estadística, si es que no hubiera habido COVID, hay una cantidad de fallecidos que se da a nivel mundial, ¿no? Hay unas estadísticas. Pero estos años, el exceso de fallecidos no coincide, ¿no?, con la cantidad de fallecidos que da la Universidad de Johns Hopkins en el Reino Unido. Entonces, a lo mínimo, hay una diferencia casi del triple o cuádruple, ¿no? Incluso se habla de más, y todavía esa cifra falta aclararla, o sea, falta llegar a la cifra definitiva, pero han fallecido mucho más a nivel mundial, ¿no? Ahí, de 6 millones y medio, pues se habla de que
puede haber sido 10 veces más, ¿no? Unos 60 millones de personas han fallecido a nivel mundial por el COVID, ¿no? Ojo, si es que es cierto lo que ha mencionado el expresidente Vizcarra en el Congreso, ¿no? que le hablan por qué ocultaba las cifras de los fallecidos, si eran más, por qué decían menos, y es que esta, una cosa es la estadística formal y la otra cosa es la diferencia real que hay de fallecidos, ¿no? Entonces, ¿cuántos mueren normalmente al año en el Perú? Y ahora, ¿por qué hay un exceso? Entonces, el exceso es por el COVID, ¿no? Por decir, ¿no? También es un decir, ¿no? De lo que se habla de exceso de fallecidos en la época de COVID a nivel mundial, se está hablando de casi de 100 millones, ¿no? Una cantidad muy fuerte, ¿no? Sí. Y ahora otra vez entramos ojalá que ahí quede, ¿no? Esta guerra que está habiendo de Rusia con Ucrania, que no intervengan más países, ¿no? Decimos que esa ayuda no sea para mandar armamento, como están haciendo los países desarrollados, mandando armamento para que la guerra continúe, ¿no? Queremos que pare ya, ¿no? Y hablaba de por qué me acordé de la guerra, ¿no? Porque en la época de la Segunda Guerra Mundial, que fue donde se desarrollaron más las aleaciones metálicas, desgraciadamente digo, ¿no? Siempre todo lo que es industria militar ha sido motivo para desarrollo de la industria metalúrgica. Para la fabricación de armamento, para ametralladoras, los tubos de los cañones, etcétera, se usaba acero aliado al cromo, molibdeno y vanadio, ¿no? Entonces, el Perú era productor de molibdeno y también de vanadio. Hay una empresa minera que ya ustedes después van a sacar sus conclusiones. ¿Qué empresa minera es? Donde el Perú, pues, bueno, fue un tomó partido por los aliados, en este caso por Estados Unidos. Y en otras palabras, Perú como le declaró la guerra a Alemania, ¿no? Bueno, en esas épocas. Y el Perú era un gran productor, como hasta ahora lo es, de metales, ¿no? Y cuando hay guerra, pues los precios de los metales suben de precio, ¿no? Se incrementan los precios de los metales. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Por eso que a mí me da mucha preocupación que está subiendo los precios de los metales y está ocurriendo lo mismo que ocurrió, les decía, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los precios de los metales empezaron a incrementarse, ¿no? Bien por nosotros, porque los precios de los metales suben. Claro, también suben otras cosas, subiendo los precios de los alimentos, ¿no? Pero ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Estados Unidos prohibió que, en el caso, por ejemplo, Perú y México y otros países le vendan metales a Alemania, ¿no? Pero hubo un empresario peruano que tiene sus minas hasta ahora, que de manera, como dicen, oculta le vendía minerales a Alemania. Bueno, eso me enteré en todos mis viajes que hago a las minas. Soy muy curioso, soy muy observador, por no decir chismoso, ¿no? Pero conversaba, de casualidad, ¿no? En el almuerzo, había un ingeniero que tiene aspecto de gringo, y yo dije, a ver, practicar mi inglés, pero, ¿no? Siempre aprovechando. Empiezo a hablarle en inglés,
para no perder, ¿no? El hecho de que me tengo la facilidad de poderme comunicar en inglés. Y resulta que no hablaba inglés, ¿no? Este ingeniero. Hablaba alemán. Le digo, ¿qué hacen un alemanes? Y había dos, tres alemanes ahí en la mesa. Como ha ocurrido también en una época en TechSoup, ¿no? Tomaba un café con ingenieros, profesores alemanes que había ahí en TechSoup. Y acá ocurrió también en una empresa minera. Y resulta, bueno, hacemos amistad, fin de semana. Él me dijo, bueno, yo voy a pasar mi fin de semana a Tarma. Y el otro ingeniero peruano me dijo, sí, pues me dice, se ha enamorado en Tarma, ya no quiere regresarse a Alemania. Se ha enamorado de una tarmeña. Entonces, él no va a pasar el fin de semana acá en la mina, el campamento, se va a Tarma. Bueno. Y ya después, estando en el laboratorio, empezaba a ver fotos antiguas, ¿no? De los anteriores dueños, bueno, de los abuelos, los tatarabuelos, van a los abuelos, después a los papás. En este caso es una mina de empresa familiar, ¿no? Y le digo, ¿por qué hay acá alemanes? Soy chismoso, le dije que yo soy un chismoso, ¿no? Dijo, bueno, es que me contó la historia que le estoy contando a ustedes, ¿no? Así en breves minutos. Dijo, es que en la época de la Segunda Guerra Mundial, no sé si me dijo el abuelo o el tatarabuelo, le vendía clandestinamente mineral de vanadio a los alemanes. A pesar de que Estados Unidos había prohibido que Perú le venda, ¿no? metales a Alemania. Pero ese agradecimiento, en agradecimiento hasta ahora, los alemanes vienen apoyando acá a la empresa minera. Incluso este complejo ha sido con asesoría o con apoyo de los alemanes. Digo, qué bien, ¿no? Bueno, siempre hay historias. Estoy hablando de la Sierra Central. Estoy hablando casi a 5.000 metros de altura, ¿no? Recogiendo ahí la historia, a veces que no aparece, ¿no? Los libros, esas pequeñas anécdotas. Qué interesante. Digo, cuéntame más, ¿no? Y no me dice, pues es que está Perú prohibido de venderle metales, minerales a Alemania, ¿no? Digo, y eso se junta, Leo, con una historia, ¿no? Que Leo, con una anécdota que yo tengo ya de personal, de que en una oportunidad nosotros fabricábamos pernos de alta resistencia, fabricados de cromo molibdeno. Llevaba cromo molibdeno. Perno de grado 8, le decimos, ¿no? Y leo este. Y de repente nos dijeron, vimos que los precios eran, ya había subido. Este acero de cromo molibdeno era caro, ¿no? Y entonces leí un poco la historia y de punto de vista. La información, los papers, ¿no? Que siempre artículos, que en esa época que yo trabajaba, pues, había que hacer por fax, ¿no? No se daba la información. Fotocopia, una fotocopia que se borraba, no duraba más de un mes la fotocopia porque ya se blanqueaba, ¿no? No es como ahora que ustedes tienen el internet, ¿no? Pueden bajar, descargar el PDF y ese no se va a borrar, ¿no? En mi época toda la información tenía que. Me llegaba por fax o me mandaba catálogos, ¿no? Había que sacarle fotocopia y la fotocopia era un papel térmico que se borraba después, ¿no? Entonces ahí leí que un reemplazante del cromo molibdeno, los alemanes habían encontrado un reemplazante, que era ni más ni menos que el boro. Que el boro, qué interesante, ¿no?
Y le dije, mira, acá nos están ofreciendo acero al boro. Y yo he leído un poco la historia y realmente los alemanes utilizaban acero al boro para reemplazarlo porque los países no le querían vender cromo molibdeno. Entre esos Perú que no le vendían molibdeno, ¿no? Y ellos crearon, vieron cómo el boro podría reemplazar muy bien al cromo molibdeno. Y acá iba lo que decía, ¿no? La cantidad de boro es menos del 1%. Increíble. 0,05, si no me equivoco, un poco menos incluso, de boro le daba unas propiedades semejantes o idénticas a las que le da el cromo molibdeno. Estas aleaciones, estos aceros, los alemanes se lo utilizaron en gran cantidad para fabricar todo su armamento, ¿no? Ustedes saben esa industria militar fantástica que construyeron los alemanes, ¿no? Fantástica desde el punto de vista metalúrgico, ¿no? Si no me van a acusar que estoy alabando a los alemanes, ¿no? Yo no estoy alabando, no estoy diciendo, estamos hablando de la metalurgia, cómo se desarrolla en época de guerra, ¿no? En este caso, la más reciente, pues, es la Segunda Guerra Mundial. Ahorita no se sabe, ¿no? No se sabe mucho sobre esta guerra que está habiendo Rusia con Ucrania. Algunos canales nos han prohibido acá en el Perú, los han cancelado. No tenemos mucha información. Claro, no hay libertad de información, no hay en el país, ¿no? Pero después uno se llega a enterar, ¿no? Ya por amistades, por el chisme, ¿no? Como esta que le estoy mencionando, estas anécdotas. Desde el punto de vista metalúrgico es muy interesante, ¿no? Lógicamente, desde el punto de vista de la guerra, ¿no? Nadie quiere guerra, pero interesante cómo se desarrolla la tecnología metalúrgica en época de guerra. Miren, menos del 1% le cambia completamente las propiedades al acero, ¿no? De eso nosotros vamos a hablar, ¿no? Hemos visto el video de lo que están fabricando estas super aleaciones para fabricar álabe de turbinas, que le dije que el reino soporta más de 3.000 grados centígrados. Entren ahí, googleen, pueden, solamente la tabla periódica. Entren ahí a ver el reino. Por ahí van con el tungsteno, ¿no? En cuanto a la alta temperatura que puede soportar. Entonces, en comparación con los metales puros, como sabemos, los metales puros casi no tienen aplicación, ¿no? El fierro puro, por ejemplo, casi no sirve, ¿no? El aluminio puro solamente para hacer marcos de ventanas, de puertas, ¿no? Pero para fabricar aviones ya se usan aleación de aluminio, ¿no? Entonces las aleaciones pueden proporcionar metales con mayor dureza, mayor resistencia. Puede ser que disminuya la ductilidad. Normalmente disminuye la ductilidad, ¿no? También puede ser que disminuya la tenacidad, la conductividad térmica, pero sin embargo, le mejora otras propiedades, ¿no? Los tipos de hornos que se utilizan, hornos de crisol para fabricar las aleaciones, los hornos eléctricos de arco, los hornos de inducción, horno de reverbero. Claro, en nuestro país no se utiliza, pero le decía, hay una empresa minera muy importante en nuestro país que compró a una fundición en Brasil, y ahí en Brasil funden estaño en horno de reverbero. Nosotros acá fundimos ya en hornos modernos, como tipo Ausmelt, que habíamos mencionado nosotros, ¿no? Entonces, los hornos eléctricos de arco, como los que utiliza la gran industria siderúrgica. Okay. Usa tres electrodos. Este es el horno de inducción que utiliza conductores de cobre, ¿no?
está un espiral, un coil cot de 35 amperios. Este es un tubería de cobre. Bueno, pasa la corriente eléctrica y crea un campo magnético, y ese campo magnético es el que eleva la temperatura del baño fundido acá, ¿no? Entonces tenemos hornos de inducción de baja frecuencia y tenemos hornos de inducción de alta frecuencia, ¿no?, de este campo magnético. Para fundir acero, por ejemplo, por ahí cerca de Texú, al frente, por donde está la Volvo, ustedes conocerán la carretera central ahí nomás cerca de Texú. Por donde está la Volvo hay una fundición, supongo que seguirá existiendo, ¿no? Fundición Lima, no, perdón, Fundición Central. Y ahí pueden utilizar hornos de inducción de alta frecuencia porque funden acero. Por ejemplo, esa empresa es un MET, o sea, una empresa proveedora del sector minero. Pero más que del sector minero, del sector cementero, o sea, de la industria del cemento. ¿Por qué fabrica martillos? ¿Ustedes han escuchado hablar de los molinos de martillos? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar? Molino de martillos. Porque normalmente. Nosotros, pues claro, nuestra metalúrgica, solamente el profesor de con minución, pues se les habrá hablado de los molinos de bolas, el molino SAC, ¿no? El molino de barras, a lo mucho. Pero no les ha hablado del molino de martillos, ¿no? Entonces, los molinos de martillos se utilizan, pero más que un molino es una chancadora de martillos, ¿no? Utiliza la industria del cemento, en las fábricas de cemento, o sea, para chancar el mineral, la caliza, ¿no? Saben que se utiliza este molino de martillos, pero en realidad es más una chancadora, porque después de esta chancadora va recién a los molinos propiamente dicho que conocemos, ¿no? El molino de barras principalmente. Hablamos de la industria de cemento, ¿no? Entonces, miren cómo, siendo observador, esta empresa, esta fundición, su principal línea de producción es justamente fabricar estos martillos que van en estos molinos. Y eso da empleo a más de 50 personas ahí en la fundición. Y aparte de personal administrativo, ¿no? Tiene su laboratorio de control de calidad, utilizan usan este tipo de ensayos como el que vamos a ver en Texú, el ensayo por partículas magnéticas, ensayo con tintes penetrantes, para estas piezas que fabrican. Muy, muy interesante. Y es un acero, son aceros especiales, ¿no? ¿Y dónde los funde? ¿Dónde funde? Porque funde chatarra y luego usa las ferroaleaciones. Los que usa son hornos de inducción de alta frecuencia, ¿no? Alta frecuencia cuando hablamos, por ejemplo, 800 hercios. La corriente eléctrica en las casas, ¿cómo sabemos? Es, a ver, ¿quién me dice cuánta es la frecuencia de la corriente en sus casas? A ver. A ver si están ahí. Tienen el chat a la mano, por favor. A ver si están ahí atentos. ¿Cuánta es la frecuencia de corriente que tenemos en la casa? De 50 a 60 hercios, profesor. Ahí está, ¿no? Correcto, muy bien, Ronald. O sea, ¿no? Entonces, 60 hercios. Acá estamos hablando de 800 hercios. Son hornos de inducción de alta frecuencia. Se utiliza para fundir acero. Pero también hay hornos de inducción de baja frecuencia que son para hornos que funden generalmente no ferrosos. Por ejemplo, ahí en Cajamarquilla, acá en Huachipa, donde se funde zinc,
El zinc de los cátodos se funde y para colarlos, para ya fabricar las barras, ¿no? En moldes para hacer las barras, para hacer los jumbos, ¿no? O sea, moldes muy grandes para jumbos que son de una tonelada de zinc. Ahí, por ejemplo, estos son ondas de inducción de baja frecuencia, ¿no? Entonces, alta frecuencia para el acero, aleaciones ferrosas, y horno de inducción de baja frecuencia para no ferrosas, ¿no? Para zinc. Por ejemplo, también esta empresa, le decía Cobrelsa, que fabricaba latón ahí en Pro Industrial. Fabrica latón y tiene hornos de baja frecuencia, ¿no? Para fundir cobre y zinc. Baja frecuencia. Horno de inducción. Entonces ahí se presta para fabricar aleaciones. Y nosotros íbamos a hablar de los diagramas de fase. La mejor manera de poder estudiar a las aleaciones metálicas es mediante los diagramas de fase. No sabemos si lo de la época pre-inca. Ojo, los pre-incas fabricaban aleaciones. Lo que les quería decir es que no hay vestigio de que ellos hayan tenido conocimiento de los diagramas de fases, pero sí fabricaban aleaciones. Sin conocer los diagramas de fase, pareciera como que hubieran conocido, lo sabían solo empíricamente, pero fabricaban aleaciones. Ahora nosotros podemos estudiar esas aleaciones fabricadas en la época pre-inca, ¿no? Decía, ahora las podemos estudiar y cómo poder ver, maravillarnos, ¿no? De estas aleaciones que fabricaban, sobre todo ahí en el norte del país, en la cultura Sicán, no Sipán, ¿no? Sicán, que son los metalurgistas, le escribo acá. No me había dado cuenta, me dice Kevin. No me he dado cuenta de eso, profesor, me dice, ¿no? ¿No? No sé a qué se refiere con respecto al molino de martillos, ¿no? Eivina me dice, no me he dado cuenta de eso. Bueno, ¿se refiere al molino de martillos, Kevin? Perdón, Cristi. Me refería al cuando dijo cuánta era la potencia de energía en la casa. Ah, ya. Ah, ya, Ajá. correcto. A la frecuencia. Ajá, la frecuencia. Sí, la frecuencia. De 50 a 60 hercios, ¿no? 220 voltios, eso sí lo saben, ¿no? Porque tienen ahí sus transformadores, que son, le llamamos, cargadores, ¿no? Los cargadores de su celular, de su laptop, en realidad son transformadores chiquitos, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos cargadores, son transformadores. Se transforma valga la redundancia, en este caso el voltaje, que es 220 que tenemos en la casa, lo transforma a voltaje mucho más pequeño, ¿no? A ver, estoy viendo, a ver si alguien por ahí no veo bien. ¿Con cuánto de voltaje? Vean sus transformadores, sus cargadores, ¿no? ¿De cuánto a cuánto es el voltaje? Estamos hablando de, a ver, ¿quién me dice cuánto es el voltaje? Entra 220 y cuánto sale el voltaje ahí en sus cargadores, porque la lacto, lógicamente, a tu laptop no le entra de frente a 220 voltios, ¿no? Tienes que cargarlo, valga la redundancia, mediante estos cargadores que en realidad son transformadores. ¿20 voltios? Sí.
15 amperios, 50 Hz, output, ¿no? Output. A ver, ¿quién me dice cuál es el voltaje que es de salida? En el cargador veo que es de 9 voltios para el cargador celular. 9 voltios, ¿no? ¿No? Yo ahorita estoy sin lentes. El de su laptop, bueno, está muy chiquita la letra. No, no lo veo nada. No es porque esté sin lentes, sino que está muy chiquita la letra. Ok. Pero pueden ver que esos son transformadores, ¿no? Es bueno que ustedes sean... quiero que ustedes sean un poquito ahí curiosos de ver, ¿no? Son transformadores que hay ahí, esos son los cargadores, ¿no? Todavía un poco pesaditos. ¿Por qué son pesaditos? ¿No? Debe tener un bobinado ahí. Algunos ya son electrónicos, otros todavía tienen su bobina, ¿no? Ok. Bueno, en el caso de que cuando no está la batería, sí, de frente la batería pues, trabaja con pequeño voltaje, ¿no? Entonces, pero cuando ustedes lo ponen al cargador, sí, es el de su casa es 220 voltios y estos cargadores lo que hacen es transformarlo. A ver, input. Si no me equivoco, 20 voltios, creo que dice output 20 voltios. Sino que hay un 20.0 que no se ve bien el puntito. Bueno, parece que dijera 200, pero es 20.0, creo. Que ya usted ahí lo verifica, ¿sí? Una consulta. Cuando dice, por ejemplo, acá que los diagramas van a indicar estas fases presentes a diferentes composiciones y temperaturas, pero dice a condiciones de enfriamiento, calentamiento lento, ¿necesariamente tiene que ser lento o puede variar eso? Que como les iba a mencionar, este diagrama de fase, de frente, vamos acá a ver este diagrama de fase, que es distinto de diferente tipo, ¿eh? Unos son así, otros son así, son diagramas de fases, o sea, no muestran las fases, pero estos diagramas se han construido con calentamientos y sobre todo enfriamientos lentos. Ah, correcto. Es decir, si nosotros variamos la velocidad de enfriamiento, puede ser, no siempre, porque no todos las aleaciones lo experimenta, pero hay algunas aleaciones que cuando le varías la velocidad de enfriamiento ya no obtienes lo que te indica acá el diagrama de fase, sino que cambia la estructura cristalina. Es el caso de, por ejemplo, del acero. Es el caso, como por ejemplo acá, de, bueno, la aleación, porque si fuera acá aluminio con cobre en lugar de plata con cobre, por ejemplo, el aluminio con cobre también, cuando yo, si lo enfrío lentamente, yo obtengo la fase que indica el diagrama. Pero si lo enfrío bruscamente, ya no obtengo lo que me indica el diagrama. O sea, al cambiarle la velocidad de enfriamiento, obtengo otro tipo de estructura cristalina. Y repito, si obtengo diferente estructura cristalina, voy a obtener diferentes propiedades tecnológicas, diferentes propiedades mecánicas, inclusive eléctricas, etc. ¿Okay? Variando la velocidad de enfriamiento. Eso solamente algunas aleaciones experimentan. Otras, en cambio, no. Otras, yo le varío, por ejemplo, acá, lo enfrío rápido, lo enfrío lentamente, sigo obteniendo acá la solución sólida alfa de cobre en níquel o níquel en cobre. O sea, no hay una variación apreciable en la estructura cristalina. Pero no, en el caso de los aceros, les decía, ¿se acuerdan del caso del fierro? Si es cierto, de alfa pasa a beta, perdón, a gamma, y de gamma otra vez a alfa. Si lo enfrío bruscamente, ya no regreso a alfa. Voy a regresar a otra estructura cristalina que es un alfa medio alargado, que ya no se le llama alfa, se le llama martensita, que es bastante dura, ¿no? Les cambia todas las propiedades tecnológicas a esa aleación, a ese acero. ¿Okay?
Entonces, todas las aleaciones, cuando él enfrió bruscamente, cambia sus propiedades, no todas, solamente algunas. ¿Cuáles entonces serían las que cambian? Aquellas que presentan una curva de solubilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, este sería así, una curva de solubilidad, es decir, si a mayor, a may, cuanto aumenta a mayor temperatura, como ven acá, un elemento puede disolverse en mayor cantidad. Se llama curva de solubilidad, esta sí me da curva, ¿no? Entonces, no todos los, en todas las aleaciones no vamos a ver necesariamente esa curva de solubilidad. Entonces, generalmente, en aleaciones que presentan sus diagramas una curva de solubilidad, entonces sí es posible que se pueda experimentar que al variar la velocidad de enfriamiento yo puedo obtener diferente estructura cristalina, ¿ya? Por lo pronto, vamos a hablar ahora, con eso vamos a ir terminando nuestra sesión sobre los diagramas de fase, en donde tenemos, los diagramas de fase nos muestran en el eje vertical la temperatura y en el eje horizontal la composición. ¿Ok? Entonces, dos ejes, temperatura versus composición. Entonces, temperatura bien fácil, ¿no? De cero hasta más temperatura en el eje vertical. Y en el eje horizontal que están las composiciones, mínimo, acá estos diagramas pues son de dos componentes nada más, donde tenemos cobre con níquel, es una aleación conformada de cobre con níquel. El diagrama nos dice cuán soluble es uno en el otro, ¿no? Y qué fases se forman por efecto del calentamiento o al enfriar. Por ejemplo, acá cobre con níquel en el eje horizontal, en cuanto a composición, porcentaje en masa, dice de izquierda a derecha. Aumenta el contenido de níquel hasta llegar a un 100% de níquel, y viceversa, de derecha a izquierda disminuye el contenido de níquel y aumenta el contenido de cobre. En este punto tenemos 100% cobre y en este punto 100% níquel. ¿Okay? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la aleación cobre-níquel, en donde tenemos, donde 10% es níquel, la diferencia es cobre, o sea, 90% es cobre. Sigo yéndome a la derecha, ahora ya aumentó, tenemos acá 20% en níquel, la diferencia 80% es cobre. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre si esta aleación de 20% níquel, 80% cobre, la caliento? ¿Qué me dice este diagrama? Que hasta acá está en solución sólida, o sea, es sólido, pero a partir de este punto, que este poco más de 1300 grados centígrados, ya se funde, ¿no? ¿Se funde por completo? No, me dice que to en toda esta zona todavía hay una parte sólida. Ojo, en los diagramas, el sólido se indica mediante la letra del alfabeto griego, como por ejemplo alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Cuando veamos una letra del alfabeto griego significa solución sólida, es decir, un sólido. Si en toda esta zona hay una zona bifásica, es una parte ya está en estado líquido y otra parte todavía está en estado sólido, en solución sólida. ¿Qué significa solución sólida? Sí, es un sólido, pero está en una solución. Significa que tiene cobre en níquel o níquel en cobre, ¿no? ¿Correcto? Entonces decía acá, subiendo la temperatura, vamos a poner acá el pincel. Decía, acá subo, vamos a poner otro color.
Pongo 20% de níquel. Cuando llegue a este punto, me dice que a esta temperatura ya se convirtió en líquido más sólido, más solución sólida. Cuando yo sigo subiendo la temperatura, o sea, en este punto, que está cercano a los 1350, ya está todo en estado líquido, ¿no? Todo está en estado líquido. Sea, a partir de este punto, ¿no? Si yo sigo subiendo la temperatura, todo está en estado líquido. ¿Correcto? Si yo enfrío otra vez, regreso a que todo sea solución sólida. En este diagrama no hay una curva de solubilidad, ¿no? Entonces, por más, si yo enfrío más rápido, no va a ocurrir un cambio en su estructura cristalina de esta solución sólida. Como vemos acá, el sólido alfa, ¿no? ¿Correcto? Bien, entonces fíjense que acá tengo 100% cobre, es decir, en este, aquí en este eje vamos a encontrar la temperatura de fusión del cobre. Este punto. De igual manera, si acá hay 100% níquel, aquí vamos a encontrar la temperatura de fusión del níquel. ¿No? Y la aleación de cobre con níquel, vamos en todo este rango, ¿no? De izquierda a derecha, como vemos, aumenta el contenido de níquel, ¿no? Y viceversa, aumenta el contenido de cobre. Es un diagrama bifásico, o sea, tiene dos componentes. Perdón, es un diagrama binario, tiene dos componentes. ¿Ok? Y también acá vemos esta zona bifásica. El líquido más alfa, en la parte de arriba, todo ya está en estado líquido, ¿no? Mientras que acá, esta es una zona bifásica, mientras que esta es una zona sólida. Toda esta zona debajo de esta curva. Entre las dos curvas, una zona de dos fases, o sea, líquido más alfa, más solución sólida alfa, y encima de esta curva todo está en estado líquido, ¿correcto? Entonces, es un diagrama binario. Aquí hay alguna relación, la pregunta obvia es, entre la forma del diagrama y sus propiedades. Sí, ¿no? Podemos, a grosso modo, decir que cuando tiene esta forma, cuando tiene esta forma, como la que acabamos de ver del cobre con níquel, a medida que aumenta el componente B, como podemos ver en el diagrama, solamente un componente A y B cualquiera, podemos decir qué ocurre con la dureza. La dureza se va incrementando, ¿no? Se va incrementando la dureza. ¿Ok? Y bueno, la resistencia, la tracción generalmente va acompañada de la dureza. Se incrementa la dureza, se incrementa la resistencia, la tracción. Cuando veamos este tipo de diagramas. Pero, ¿qué ocurre con la conductividad? Con la conductividad térmica, con la conductividad eléctrica, la conductividad disminuye, ¿no? Disminuye más o menos hasta cierto punto, de ahí conforme aumenta el componente B, la conductividad se mantiene. Si yo sigo aumentando el componente B, me dice este diagrama que otra vez la conductividad empieza a subir, ¿no? ¿Correcto?
Ese es, digamos, si queremos relacionar la forma del diagrama versus las propiedades. ¿Listo? Acá también igual tenemos un diagrama de fase binario, o sea, dos componentes. El componente A, perdón, no sé por qué aparece esta raya. Tengo el componente A. No sé, se forma una raya. Y acá tengo el componente B. ¿No? O sea, a medida que aumente el contenido de B, esto es lo que ocurre. Acá tengo una, en esta parte de la izquierda tengo una solución sólida que es más rica en el componente A. ¿Por qué solución sólida? Porque es una letra del alfabeto griego. Acá también tengo solución sólida beta. Solución sólida, ¿por qué? Porque está con una letra griega. Y me dice que, aparte de eso, está epsilon, que es una letra del alfabeto griego. Miren, y acá hay otra letra del alfabeto griego, que es un gamma, ¿no? O sea, acá hay dos soluciones sólidas, gamma y epsilon. Acá también, acá epsilon y beta. Bueno, vamos a llamarle alfa para no, porque acá le hemos llamado alfa, no es un alfa exactamente, ¿no? Pero vamos a suponer que es alfa y acá también alfa, para diferenciar entre beta, beta y beta, ¿no? Vemos que toda esta zona a la izquierda es más rica, si hay una solución sólida, esa solución sólida es, vamos a llamarle una solución sólida alfa. ¿Qué significa solución sólida alfa? ¿En qué puede diferenciar esta solución sólida alfa de beta? Alfa cuando es más rica en el componente A. O sea, tiene de los dos, pero es más rica en el componente A. Y beta también es una solución sólida de los dos, pero es más rica en el componente B, en este componente B. ¿Ok? O sea, luego son soluciones sólidas de A con B, sí, pero el alfa es más rica en A menos B y beta es más rica en B que en A. ¿Correcto? Y aparte L sí es líquido, es el componente líquido. Dice que todo por encima de esta curva, todo por encima de esta curva está en estado líquido. Que tengo zonas, vamos a, tengo zonas que como esta, que son bifásicas, acá también, el bifásico. ¿Por qué dos fases? Porque el líquido más un sólido, aquí también un líquido más el sólido alfa, aquí un líquido más el sólido beta. Mientras que debajo de toda esta línea horizontal, me dice que todo está en estado sólido, como el sólido alfa más el sólido epsilon, y aquí también el sólido epsilon más el sólido beta. ¿Okay? ¿Qué hay que destacar esto? ¿Qué hay que destacar en este, para terminar en esta parte? ¿Qué es lo que hay que destacar? Hay que destacar que este punto, ¿cómo se llama este punto? Acuérdense que aquí en este eje está la temperatura. ¿No? Este eje. ¿Qué ocurre en este punto? El líquido se convierte, como podemos ver, en sólido. Y en este punto, o sea, con esta composición de A con B, en este punto de acá, en este punto,
de determinado porcentaje de A y determinado porcentaje de B, en este punto la aleación tiene su menor punto de fusión. O sea, a esta temperatura, ¿no? Pasa de estado sólido a estado líquido. ¿Correcto? A este punto. A este punto, ahí está, tal como han puesto ustedes en el chat, ¿no? Se llama el punto eutéctico. Ok, Ronald, muy bien. Se llama punto eutéctico. Es el punto de fusión más bajo de todo este sistema de aleación de A con B. ¿Correcto? Como podemos ver, ¿todos los diagramas presentan punto eutéctico? No, miren, acá sí presenta punto eutéctico, ¿no? Este diagrama no tiene punto eutéctico, que es el ejemplo de cobre con níquel, pero en el diagrama, por ejemplo, de este es plata con cobre, si hay punto eutéctico, podemos apreciarlo ahí. ¿Sí? Acá hay un punto eutéctico, ¿no? Casi 1000 grados centígrados en este porcentaje de cobre, casi 30% de cobre, 70% plata, hay un punto, ahí está el punto eutéctico. Ojo, este punto eutéctico lo conocían los pre-incas, porque ellos fabricaron una aleación no solamente de cobre, de plata con cobre, sino plata, cobre y oro. Y ese presentaba un punto eutéctico más bajo de 1000 grados incluso. Es un punto eutéctico casi de 800 grados. O sea, arriba de 800 grados, esa aleación ya estaba fundiéndose. ¿Por qué? Porque sus hornos no alcanzaban 1000 ni 1200 grados, como se funde ahora el oro. Ustedes dirán, pero ¿cómo fundían? ¿Qué? ¿Cómo fundían oro con cobre y plata? ¿Tenían hornos que llegaban a 1200 grados como ahora los hornos de ahora? ¿Que usaban quemadora petróleo, horno eléctrico? ¿Con qué fundían el oro y la plata? Claro, de manera fácil los arqueólogos les dirán, no, es que usaban estiércol de llama, estiércol de auquénidos. Usaban leña, un momentito, ¿con leña va a llegar a 1200 grados? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que fundían oro y plata? Pues hay que hacer, le dije yo, ¿no? Al comienzo. Hay que ser curiosos. Son preguntas que no debemos hacernos. ¿Cómo llegaban a 1200? ¿O no llegaban a 1200? ¿Se dan cuenta? Pregunta obvia. Ah, entonces ahí vamos a decir, claro, no llegaban a 1200. ¿Fundían a temperatura más baja? Sí. Es decir, nosotros sabemos, lo que hemos aprendido en la sesión de hoy día, que existen puntos eutécticos. Es decir, hay aleaciones que presentan puntos eutécticos, es decir, puntos de fusión más bajo de todo, que de plata pura, que de cobre puro, la aleación de cobre con plata, interesante. Con 30% de cobre funde a una temperatura muy baja, 1000 grados. Mientras que el cobre puro funde a casi 1100 y la plata pura, ¿no? Estamos hablando acá también, ¿no? Vamos a llamarle 1100 acá, 1200, perdón, el cobre, 1082, casi 1100 grados funde el cobre en la plata cercano, o sea, 1000 grados en promedio, el cobre casi 1100, ¿no? Porque el teórico es 1082. ¿Llegaban a esa temperatura? No, definitivamente, ¿no? Entonces conocían los puntos eutécticos. O sea, usaban aleaciones para llegar a temperaturas más bajas de fusión. Ellos crearon una aleación de oro, plata y cobre que tenía un punto eutécico cercano a 800 grados centígrados, que inclusive le pusieron un nombre. Le pusieron el nombre, acá le voy a escribir,
Tumbaga. Tumbaga, el nombre que le pusieron. Esta aleación se llamaba Tumbaga, era una aleación de oro, plata y cobre, que ya últimamente científicos franceses, alemanes han llevado muestras de ese oro, entre comillas, porque no era oro puro que se fabricaba acá en el Perú antiguo. Los españoles cuando llegaron pensaron que era oro puro, pero no, era una aleación de oro, plata y cobre. Superficialmente tenía 100% oro, más abajo era plata con oro y más abajo plata con cobre. Una técnica que ahora se le da el nombre del dorado, ¿no? Entonces ya esta especialidad que hay de la metalurgia que se llama la arqueometalurgia, así se llama esa especialidad, arqueometalurgia, que les hablaba de este arqueometalurgista canadiense, el profesor Jordan Dills, D-I-L-L-S, Dills, Jordan, y otros científicos, por ejemplo, estudian estas aleaciones ahora ya con el microscopio electrónico de barrido, que llega a más de 10.000 aumentos. El microscopio que tenemos en TechSoup, que es el microscopio óptico muy usado a nivel industrial, su aumento máximo es casi 1.000 aumentos. Nosotros trabajamos normalmente por la microestructura del acero, se ve suficiente a 100 aumentos, 200 aumentos, ¿no? Pero ya estos microscopios electrónicos de barrido, les decía, tienen 10.000 aumentos. 10.000 aumentos. ¿Ok? Entonces, con eso, ya nos vamos a quedar con el diagrama binarios. Nosotros habíamos avanzado un poco más, ¿no? Cuando vimos la fundición de oro, habíamos hablado de los diagramas ternarios. O sea, la aleación de oro, plata y cobre, interesante. Y ahora verla con el diagrama ternario que vimos la vez pasada. Bien, chicos, para ser cumplidor con el horario, ahí nos vamos a quedar. Estamos terminando. Ok. Y bueno, mañana espera al grupo con el que nos toca presenciar ahí en TechSoup nuestro taller de fundición, ¿no? Entonces nos vemos mañana. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. De igual manera, chicos, por estar ahí atentos. Nos estamos viendo mañana, chicos. Ok. Me voy a desconectar. Ya, hasta luego. Gracias también. Hoy día hemos tenido 13 participantes. Ojo, ahora con el nuevo Webex se queda grabado la clase y queda grabado esta parte de la derecha que dice participantes, ¿no? Ustedes cuando han visto sus videos, ahí van a ver quiénes estaban en la clase. Ahí sale participantes. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Pero yo acostumbro a pasar lista de todas maneras, porque una cosa es que aparezcan ahí y otra cosa es que respondan algunas preguntas que participen, ¿no? En las clases, ¿no? Esa es otra cosa, que participen, ¿no? Bien, chicos, nos vemos entonces. Ahí detenemos la grabación.